el tradicional desfile de correos y una cabalgata, las autoridades del municipio de San Gerardo en el departamento de San Miguel dieron por finalizadas el pasado fin de semana sus fiestas titulares en honor a San Lázaro. La celebración de los sangerardinos fue de 3 días, donde la Iglesia Católica, por medio de su vicario, nos relata quién fue San Lázaro. Ya llevamos más de 100 años, ¿verdad?, de estar celebrando esta fiesta titular en honor a San Lázaro. San Lázaro, el mendigo, ¿verdad?, el pobre, aquel, ¿verdad?, humilde, aquel que está en la entrada del templo, de aquella casa, de aquel rico, pidiendo una limosna. La característica de esta fiesta es, ¿verdad?, ver la figura de San Lázaro en cada uno de nosotros. Durante la festividad, la municipalidad organizó diferentes actividades con artistas invitados, grupos musicales nacionales e internacionales, y culminar con el desfile de caballos de alta escuela y el tradicional correo por las calles del pueblo. En la cabalgata participaron caballerangos nacionales y salvadoreños viviendo en los Estados Unidos. Así que Tito Mori le manda un saludo a toda la gente de Maryland, toda la gente de por allá. Traemos a los caballeros acá, hombre, que traen bonitos caballos. Primera vez que nos encontramos acá con los amigos que me han invitado, pues para mí realmente algo bonito, hermoso, que tal vez allá en nuestros lugares no se nos pueden dar estas oportunidades, pero acá pues la estamos pasando súper bien. A los que están allá en el exterior, lo que les puedo decir es que vengan, que no se olviden de su tierra. Cuando ellos regresen, van a notar la diferencia, los cambios que se han logrado aquí en el pueblo. Año con año esos cambios van mejorando. Sí, en las fiestas titulares y en las fiestas patronales que se celebran en octubre, siempre vienen los compatriotas a visitarnos y siempre se cuenta con el apoyo de ellos, gracias a Dios. De la misma forma, en horas avanzadas de la tarde, en la cercanía de la cancha El Águila, el público pudo disfrutar gratuitamente del jaripeo profesional. Amigos, aperturamos el día jueves. Hoy estamos cerrando un primer ciclo. San Gerardo se merece esto y mucho más. Y vamos a seguir trabajando por ustedes y para ustedes. No vamos a extendernos más porque han venido a disfrutar de estas fiestas taurinas, así es que disfrútenlas. Saludos a todos y les aviso que el que se salga temprano, oye, vengo armado, señores, así que no le vayan a ir temprano, les aviso con tiempo. Qué triste se encuentra el hombre cuando anda a ver en su vida, recordar sus besos solo me lastima, y a través del paso yo lo sigo viendo, porque como loca lo sigo queriendo, lo sigo queriendo. El hermano William Sánchez, el jinete versátil. Bueno, podemos observar ese reparo de tombo y segambete, y donde están los aplausos. Esta vía se divide en 4 cantones y 48 caseríos, ubicándose a 177 kilómetros de la capital, San Salvador. En San Gerardo, apoyado por Cecibel Alfaro, en El Salvador, Baltasar Ventura. Con el que salía este ejemplar, un resorteo impresionante.